Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Man Rabbit. Estoy ya aquí preparado para entrar. Vamos a invocar, a conseguir sparks de invocación. El lado derecho es el que hemos escogido. Así que a ver si hoy nos sale bien. Vamos a ver. Hay que conseguir ojos de... matar a ojos de oscuridad. Y es nivel 10, ¿vale? Son nivel 10, así que se complica un poco de situation. Vale, tenemos lobradores. De estos que atacan a distancia. Estos lobradores de quemadura. No tengo nada de quemadura, como siempre. Vale, creo que vamos a ir a matar el lobrador, que es el que más nos puede molestar a distancia. Así que vamos a ello. No desbloqueé ningún spar más, ¿verdad? No. Vale. Vale. Hay que proteger a Peach, como ya sabemos. Vamos allá. Guerreros de Mario. Ta, 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 ta. Vale, quiero ir a por ese lobrador. Si salto... ¡No! ¡Fuck! Si saco a donde... Salto a donde no tengo que saltar... Pues igual la puedo liar un poquito... Vale, pues me interesa... Buah. Vamos a activar la barrera de equipo. Vamos a bajar con Peach y saltar con Rabbit Luigi. Me interesa un poquito más. Quizá tenía que haber saltado antes. Con, desde arriba con nuestra querida espada china Edge. Vale. Ahí les daño a esos. Vale. Vamos a dañar a todos estos. Bueno, a dañar. Bueno, a esto, ya me entendéis. El lobrador es el que más me interesa aniquilar. Pude haberle dado en vez de eso. Con estos les mato. Vale. Pues vamos, con Edge. Con Edge, vamos a saltar. Vamos a hacer desde aquí el lobrador de invocación, ¿eh? Vale. Y vamos a saltar. Vale, aquí me quedo más vendido. Ahí hay otro lobrador. Me hubiese gustado llegar a atacarle. La verdad, sea dicha. Con este ya nada. Con esta. ¡Oh, mierda! Me he quitado un escudo a Rabbit Peach, a Rabbit Luigi. A ver. Me pongo aquí, me pueden atacar varios. Y daño a este, vale, perfecto. Pues voy a atacar a este, daño a este un poquito y me quito un ojo. Estoy bastante vendido, ¿eh? Estoy bastante vendido. Creo que empezó un poquito mal esto. No os lo voy a negar. Hay uno con caparachones. Hay varios con caparachones. Me quita el escudo. Los lobradores, tío, es lo que más me fastidian. A por Peach. Me quita ya el escudo. Quedan ahí parados. No sé por qué no me han atacado esos dos, la verdad. Nada, va justo a por el que no me interesa. A ver.
Ahí mato a unos cuantos. ¡Ey! ¿Por qué no daño a este? ¡Oh my god! No me gusta nada, ¿eh? Creo que lo he hecho bastante mal. Pero bueno. Tengo que ir así. Para dañar a ese labrador. O mato... Voy a matar a estos, creo. Voy a hacer esto en vez de dárselo. Al final no cogí el extra, ¿no? Vale. Aquí les daño a los tres, así que me voy a quedar así. Adiósito. Y me voy a activar el aluvión de espadas. Con este. Con este yo creo que me voy a asegurar un poquito. Estos no son débiles, estos son neutrales. A ver el movimiento de este. No, el movimiento no me llega, vale. Pues, me voy a activar el daño de salpicadura. Vamos a protegerlos un poquito a los personajes. Les dañamos un poquito con ese salto. 10 más el aluvión de espadas crítico. Y uno casi muere. Con este no puedo hacer nada. Vale. No me llegan a golpear. Este... me lo mata. Bueno. Dentro de lo malo, no es lo peor. Me ha matado a los dos. Uf. No he cogido curaciones, creo, ¿eh? Tío, no vayas a por ese, pesado. Vale. Les revivimos. Pensar que he pasado de este Spark considerablemente, ¿eh? No me lo puedo creer, me quedo bloqueado aquí. Pues tengo que curarme, ¿eh? Tío, siempre me pasa igual, ¿eh? ¡Despídete! Vale. Vamos con este antes de que se me vaya la olla. Pero este, si le mantengo aquí... no me lo puedo creer. Y desde aquí... vale, mueren todos. Me voy a quedar aquí. Ese vuelve para arriba.
Bueno, ni tan mal. La cuestión es, ¿qué hago con este? Este... Los labradores son muy fastidiosos, tío. Y si voy a por el labrador de abajo, vamos a curarnos un poco con el ataque vampiro. Y turno del enemigo, porque este lo activo. Vamos a activarlo. No pierdo nada. Este se sube. 200 y pico. Qué rabia, ¿eh? Disculpad un momento. Vale, perfecto, el obrador. Vamos a activarnos la protección, ¿eh? Y es que este labrador me va a fastidiar, pero es que... A ver, vamos con... A ver, Luigi, acercarnos aquí. No, un poquito más. Y me voy a ir con Peach. Debería ir con Peach a algún lado. Pero no sé a dónde es lo conveniente. Me voy para arriba. Me voy a quedar aquí arriba por ahora. Es que desde aquí arriba puedo dañar eso. Daño tanto a los de arriba como la protección de los de abajo. A ver. Es que tengo que dañar ojos, pero... Si los ojos me van a implicar... Desde aquí 0%, 0%... Pero puedo... Puedo sacrificar a Rabbit Luigi... Mato eso, mato esto. Bueno, ni tan mal. Yo creo que ni tan mal. Vamos a activarles esto. Se marean aquí un poquito. Hacemos esto. Y con Edge puedo saltar aquí. Le meto acelerón. Y les golpeo a los dos. Pero es que aparte me voy a golpear. Al final no sacrifico nada a Rabbit Luigi. Les golpeo a los dos y uno se queda muy muerto. Recupero 90 y tantos de vida. Vamos para allá. Venga. Quitan el escudo. Vale, no muere. Se han repartido los ataques.
Bien, mi labrador. No contaba con él, la verdad. No contaba yo mucho con él, ¿eh? Con que fuese a hacer algo. Saltamos aquí. Me voy a subir con Peach a esta plataforma de aquí. Mato al ojo. Perfecto. Y desde aquí... mato dos ojos. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Vamos a hacer aquí el acelerón. No, tío, no me puedo quedar bloqueado siempre. ¡Ah! Bueno, pues... aluvión de espadas. Y... ataque a ambos. Y me queda este. Ataque de salpicadura. Y van a salir volando, así que... y turno del enemigo. Peach se queda ahí bastante expuesta, pero... me matan a este, perfecto. Puedo revivirlo. Me matan a este labrador, así que perfecto también. A ver. Punto primero, activamos el labrador. Recuperación de Spar, perfecto. Vale. No llego a esto. Tengo que ir ya por estos de aquí abajo. Así que... vamos a revivir a este. Y vamos a bajar. Rápido. Vamos a bajar con Edge. Es que me interesa matarlo para que deje de dar por saco. Pues seguramente. Uy, 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 me caigo fuera, me caigo fuera. Uf, al límite, limitoso, Mato solo a uno. Vamos a darle a este. Vale. Con este le mato. No le mato. Y con Peach le podría matar. Hombre. Aquí más protegido. Con este nada. Con este... con un poco de suerte. Fuera. Turno del enemigo. 20 minutitos que llevamos de vídeo, prácticamente. Bien. Bien, bien, bien. Mm.
no llego a aquel de allí. Sería muy interesante llegar a aquel de allí, ¿eh? Sin necesidad de... Pero bueno. Vamos a ir dándole... A estos de aquí abajo con este. Lo mandamos por ahí, se muere. Vamos a saltar con Peach. Porque podemos... Matar a este. Y con Edge... Con Edge podemos intentar... Esto. Y al menos destrozar un poco la piedrita. Y ya estaría, ¿no? Vamos a activar el escudo. Pero va. Me va a dar igual. Turno del enemigo. Y ya es un mero trámite. Nah, esto no es un mero trámite. Pum, pum. Y con Edge el siguiente. O bueno, con esta. Pues ya está. Y hechito. Conseguido, conseguido. ¿Ha costado un poquito? Sí, ¿había que centrarse tanto en los enemigos? Pues seguramente no. Pero no está mal hacerlo. Vamos aquí. Creo que vamos a soltear esto. Cámbiate a Rabbit. Venga, no os bloqueéis. No hay muchas monedas que no sean por ahí arriba, ¿eh? Me dejó cogerlas. Perfecto. Perfecto. 22 minutitos y medio. Y llegamos al último nivel. Al maestro Corrinil y al sismósico. Vale. Perfecto. Me viene genial lo del maestro Corrinil. Así que, espectacular. Espectacular. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No falléis!